Yo quería preguntarles un poquito, digamos, en nuestra labor diaria, tenemos como este deber de transversalizar el enfoque intercultural y a la hora de realmente lograr operativizar o transversalizar el enfoque en todos los programas de salud, a veces encontramos ciertas dificultades en cómo traducir eso ya, digamos, en la practicidad, o también dificultad porque existen resistencias. Estas resistencias nos hacen pensar que hay, digamos, paradigmas diferentes frente a la interculturalidad, y yo quisiera que ustedes me comentaran si están de acuerdo que existen paradigmas que están en conflicto, y cómo creen que se está entendiendo o mal entendiendo la interculturalidad en general, o sea, desde la institución y también desde fuera. Entonces, sí, Enrique. Bueno, yo considero que no solamente hay paradigmas, sino también hay un coloniaje mental que venimos arrastrando desde hace muchos siglos hasta ahora. Digo esto porque en primera instancia sabemos que los pueblos indígenas manejan un paradigma diferente y el mundo moderno occidental también maneja otro paradigma. Y al mismo tiempo se puede decir de que también los rezagos de la mentalidad de la colonia todavía venimos arrastrando hasta este momento. Y como ejemplo podemos decir de que siempre valoramos lo extranjero antes que lo nuestro. Entonces esto es producto de un coloniaje mental que tiene mucho que ver en la mentalidad que manejamos los y las ecuatorianos ecuatorianas. Acotando un poco a lo que dice Enrique, yo pienso que hay paradigmas de desarrollo. Estos paradigmas de desarrollo han ido como implementando ciertas formas de ir entendiendo las diversidades o negándolas así, al mismo tiempo, ¿no? Dependiendo del paradigma o de dónde venga. El que más ha predominado, digamos que acá en nuestras tierras, en América Latina, como herencia justamente del coloniaje que hablaba Enrique, es el tema del eurocentrismo, ¿no? El cual lo que hace es tratar de homogeneizar a todos y negar la existencia de otros. Y en ese marco se han ido generando como varios conceptos que no han sido totalmente sustentados. Entonces se ha venido hablando del multiculturalismo, de la interculturalidad, de la multietnia, etcétera, ¿no? Pero cada uno sin llegar como a sentarse realmente en la realidad de nuestros pueblos. Y eso ha generado que nosotros actualmente nos encontremos más bien en un proceso de construcción propio de la interculturalidad, que se lo pueda entender de manera integral y que se le pueda como ir despojando justamente de estos pensamientos eurocentristas, donde se vaya reconociendo como los saberes de cada uno de nosotros, ¿no? Entendidos desde la parte étnica, desde la parte de los diferentes grupos urbanos, de las diferentes identidades que pueden confluir en nuestra sociedad. A ver, ahora lo que yo pienso cuando nosotros hablamos de paradigmas es que nos estamos enfrentando ante el agotamiento de un paradigma. O sea, cuando Thomas Kuhn conceptualiza desde Occidente la idea de paradigma, habla de que va a llegar un punto normal en el cual un paradigma debe agotarse. Y del agotamiento de un paradigma nace un nuevo paradigma. Entonces, yo más bien creo y propongo en este conversatorio que nosotros nos encontramos ya en el agotamiento de un paradigma colonial. ¿Ya? Y bueno, existen algunos paradigmas en el Ecuador, los paradigmas que plantean las cosmovisiones y los saberes andinos, ancestrales, las cosmovisiones y saberes afrodescendientes, las cosmovisiones y saberes montubias y las cosmovisiones y saberes mestizos. Ahora yo creo que el nuevo paradigma debe nacer de la integración de los diferentes paradigmas y crear uno nuevo. Que en un primer momento el abordaje histórico es importante y debemos tener cuidado de cuando hacemos estas diferencias entre lo que consideramos es teórico y práctico, porque en la realidad, que es teórica y práctica, todavía estamos, digamos, en un marco de diferencias sociales, de desigualdad social, que tenemos que tener en cuenta a la hora de la elaboración de las políticas públicas. Es decir, el acceso a la salud pública en este y en todos los países de América Latina es una deuda histórica, justamente producto de este pasado colonial, producto también de un sistema económico que ha diferenciado a las poblaciones, ¿no? Y digamos que eso se conjuga en el reto de poder construir uno o muchísimos conceptos alrededor de la interculturalidad, porque pasa justamente por reconocer, primero, que todavía tenemos un marco de desigualdad al cual debemos apuntar
para erradicar en la construcción de la política pública un marco de relaciones de poder, como decías tú, que están atravesadas por estos campos de conocimiento legitimados y aquellos campos que de conocimiento que todavía resisten, ¿no? Y resisten desde el cuerpo, y resisten desde las prácticas, y resisten desde las cotidianidades. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad en salud, a mí me parece un reto además bellísimo el que se plantea el Ecuador, porque ahí constantemente estamos viendo las diferencias en los conocimientos y en el acceso. Y el acceso pasa por saberes, pero en el acceso también pasa porque tú te puedas poner en el lugar del otro. Y es difícil, por supuesto, es difícil porque habría que construir metodologías, políticas, espacios que permitan, como este, discutir la interculturalidad. Pero para mí yo creo que un ejercicio importante sí es como poder delimitar el campo todavía de desigualdades que hay con respecto al acceso, porque eso nos va a permitir ver por dónde podemos abarcar la construcción de una política pública intercultural. Entonces yo pienso que ahí tenemos un desafío, ¿no es cierto? La interculturalidad, por lo que hemos ido hablando un poco, es como que estamos en un punto donde se reconoce que existe una diversidad, se reconoce la existencia de las diversidades poblacionales, pero el reto que tenemos es un poco no solamente la existencia, sino de dónde están ubicadas estas desigualdades, ¿no es cierto? ¿Dónde está ubicado esos saberes ancestrales que quedan, lamentablemente todavía están en la periferia? Entonces reconocemos que existen, pero ocupan un lugar más periférico, tanto ciertas poblaciones y ciertos paradigmas, ¿no es cierto? Todo el tema de los saberes ancestrales, no solamente desde el punto de vista de quién ejerce la medicina ancestral, que está en esta pugna permanente de la búsqueda de la legitimación y la no legitimación, ¿no es cierto? Ahí hay un tema que por un lado hay quienes, médicos ancestrales, quienes están, digamos, sedientos de recibir la legitimación institucional, y quienes más bien se vuelcan a su comunidad, comprenden que quizás el espacio o el modelo, ¿no es cierto?, del conocimiento médico hegemónico no es el espacio al que interpelar para la legitimación. Pero también desde el usuario, o sea, no solamente digamos aquel médico ancestral busca la legitimación de su conocimiento, sino el usuario que acude a esas prácticas, que considera que decir que tiene espanto, que tiene empacho su hijo y le gustaría que el médico de pronto sea receptivo a ese tipo de, ¿no es cierto?, de cosmovisión sobre la salud. Ahí dicen los teóricos o los expertos, ¿no es cierto?, que la interculturalidad implicaría también como en el reconocimiento del otro, ¿no es cierto? Y ahí no hay un solo otro, digamos, en nuestro país hay muchos otros que han sido desconocidos, o en Latinoamérica, digamos, hay muchos otros que han sido desconocidos, ¿no? Entonces me parece que el tema de la medicina ancestral es como el tope del otro, ¿no? Porque por último, digamos, si eres diverso, eres gay, indígena, lo que sea, y quieres integrarlo al sistema de salud, le decimos, bueno, aquí hay un servicio, y tratamos de que la gente se predisponga o genere herramientas para él. Pero la medicina ancestral es el otro, o sea, es la otra salud, la otra manera de hacer salud, que hay un desafío enorme ahí, que es cómo integrar eso, cómo decir, bueno, capaz que la salud no está, o cuando estoy enfermo, no está en el centro de salud. Capaz que la salud está en mi comodidad, en cómo yo me alimento, con mis prácticas, cómo rescato esas prácticas. Y quizá también, digamos, el quite de la cuestión es de reconocer que todos somos del otro. Incluso esa salud, digamos, convencional, ese, la salud, ¿no es cierto?, biomédica, porque curiosamente, como decías, la medicina ancestral, ¿en qué momento pasó a ser el otro? Cuando era la medicina milenaria, ¿no? La única, la legítima, las únicas, porque nunca hubo una sola. Entonces nos vuelve al tema nuevamente del colonialismo, ¿no? Y creo que es súper importante volver siempre a recordar un poco que ese es el punto de partida y que debemos estar repensando permanentemente, ¿verdad? Y esa forma de relacionarnos diferente es justamente sin minimizar, sin excluir, darle el valor que ya que tiene por todo esto que ya se ha construido históricamente.
Y en ese momento creo que lo que se convierte es como un intercambio de saberes, es un diálogo de saberes. Cuando hablamos de saberes es como que ya estás en otro nivel de relacionarte y donde puedes llegar a un momento incluso de complementariedad entre estos. Y ahí es donde vamos a generar realmente ya estos cambios que hablábamos antes, ¿no? Cambios de paradigmas, de nuevos modelos, de nuevas cosas, y que en salud tenemos que irle identificando como todas las variantes que se presentan, pero llegar como a ese objetivo, ¿no? Lo que se ha logrado hasta ahora es también por el reconocimiento y el grupo de las de los movimientos sociales que han posicionado estos temas. Este, también este contacto, esta devolución permanente con la sociedad civil, creo que es uno de los mecanismos que nos permiten a lo público también ir dando cuenta de los avances en efectivo o no de lo que estamos, de nuestras prácticas. Entonces, creo que generar estos mecanismos y fortalecer estos mecanismos de respuesta, de rendición de cuentas, de observancia, es súper importante también para ir asentando este tema de los del ejercicio de los derechos de los otros. Interculturalidad no es un concepto. La interculturalidad es una actitud de vida. Es una actitud que nace en el corazón, es una actitud que se aprende desde niños, desde la infancia, a compartir con los demás. Y la interculturalidad no es cuestión de definir, de lineamientos, quizá, ¿no? Sino es una actitud de vida. En este sentido, además hay que poner en el tapete de que esto de la multiculturalidad ha existido, existe hasta ahora. Porque la multiculturalidad es, en este momento estamos un grupo multicultural, estamos mestizo, estamos una montubia, estamos una afro, estamos un indígena, entonces somos un grupo multicultural, pero la multiculturalidad solamente significa un roce momentáneo, pero que no tiene compromisos ni enrolarse en ningún otro aspecto más. Pero la interculturalidad va mucho más allá. Y por eso, inclusive, en muchas ocasiones se considera que la interculturalidad es una utopía. ¿Por qué? Porque la interculturalidad es ese respeto en donde el otro respeta al otro sin dejar de ser lo que es. Entonces, eso implicaría que la interculturalidad va mucho más allá de un respeto y de un reconocimiento, ¿verdad? Es un tema de ya vivencial, de cómo en el día a día nosotros La interculturalidad no es... tratar como a mí me gustaría que me traten, sino que es tratar como al otro le gustaría que le traten. Esa es la diferencia, ¿no? O sea, realmente creo que con esto estamos construyendo una nueva forma de ser como seres humanos.